Hola amigas, bueno pues en el día de hoy me gustaría uh, que hiciéramos este tutorial que es unos pendientes muy sencillitos, sencillitos de hacer. Como podéis ver yo aquí tengo dos modelos hechos. Este que tiene esta pieza metálica que ahora os mostraré cómo es y que hice todo en uh, medio punto, ¿veis? Tanto eh, el trabajo del centro como el trabajo del borde es en medio punto. Y este otro, que es el mismo picado, todo igual, el mismo patrón, pero el centro lo trabajé a medio punto y los extremos no. Los trabajé a, a punto de lienzo. Para que así quede como más rematado. ¿Veis si podéis apreciar la diferencia entre ambos? Hice las dos pruebas y me gustó más como quedaba este de aquí que no este lo que es el remate me gusta mucho más pero bueno esto para gusto los colores quien lo quiera hacer todo de como este de aquí de punto de, de medio punto pues que lo haga medio punto y quien quiera que quede pues los piquitos en los, en los finales tanto en un lado como en el otro pues lo haréis como lo voy a hacer yo este de aquí eh, esta parte de atrás que veis es la parte de detrás que queda la oreja ¿eh? Eh, realmente, esto luego puesto, pues no se ve nada y queda, pues creo que muy bonito. Además, como que no lleva esta pieza que recoge el pendiente, que recoge el trabajo, queda más larguito que el otro. ¿Ves? Este queda poquito más largo que no el otro, porque aclaro, aquí detrás va un trozo de pieza cogida. Entonces, quieras que no, ahí pierde unos, un, unos milímetros. ¿Veis? Se aprecia la diferencia. Pero a mí me ha gustado mucho más este. Entonces, este de aquí es sencillamente el enganche de pendiente redondito normal, que ahora os voy a mostrar. Tengo aquí una bolsita con enganches de pendiente de hacer bisutería. ¿Veis? Es la piecita que una vez terminada la labor se atraviesa a ambos lados y aquí podéis pegar una piedrita plana o lo que os apetezca que sea plano, no puede ser una bola redonda, porque entonces sobresaldréis y no se quedaría bien pegada. ¿Mm? En cambio, el otro eh, le tengo puesto aquí para, para el engarce, tiene este tipo de pieza de aquí, que se utiliza también por, para, para pulseras o para collares, ¿vale? Y luego de este agujero es de donde he hecho que sobresalga, que por ahí pase el otro pendiente pegándolo, ¿veis? pegándolo por aquí. Y luego ya pues se le pega la piedrita o lo que sea. Pero son las dos opciones que os ofrezco. Luego si tenéis eh, idea de otras diferentes opciones, pues vosotras mismas como queráis. También podéis poner el, el enganche de, de ganchito. Pero yo creo que para mi gusto quedaba muy largo. Puede quedar muy bonito, ¿eh? Porque aquí le unís una piedrita, una perla, una bolita y de esa bolita que salga el enganche y queda más largo. Y quedaría también muy bonito, muy bonito. Pero la base inicial, que es eh, hacer la parte del encaje, os voy a mostrar ahora cómo se hace. ¿De acuerdo? A ver, parece que no se enfoca muy bien hoy el trabajo. No sé si es porque lo tengo muy cerca. Pero bueno, lo intentaremos así, ah, para que no os deslumbre tanto. Entonces, el picado, el patrón es muy, 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 muy facilito. Igualmente la que lo queráis me lo decís, lo escaneo, lo guardo en PDF y os lo envío para que lo podáis reimprimir, ¿vale? Veis, es sencillamente uh, uh, una figura que aquí es estrechita, tiene como un centímetro, no llega, tanto en este extremo como en este otro. Aquí lo he ensanchado varios cuadritos. Mira, en total a mí me hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete cuadros, siete cuadraditos de la libreta de 4 milímetros. Estoy trabajando con cuadritos de 4 milímetros. Y en la base hace un cuadrito. Un cuadrito por 7, ¿vale? Y de largo, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadritos. Que si lo queréis más largo, lo alargáis, reconfiguráis lo que es la silueta y listo. Es súper, súper, súper fácil. Entonces, luego para montarlo, yo voy a utilizar ocho pares de bolillos. Estos ya los tengo preparaditos montados para adelantar un poco de faena. Y sencillamente montar en cuatro en cuatro alfileres dos pares en cada uno. Y así repartimos los uh, bolillos, los pares que vamos a colocar en la labor. ¿Eh? Entonces, lo colocamos a caballo, o sea, uno a cada lado, ¿vale? Y por cierto, estoy utilizando. El, uh, el mundillo de rulo que hice ¿eh? para irlo amortizando, que por cierto funciona estupendamente ¿eh? tanto como rulo como en la parte plana. Mira os lo alejo un poquito aquí veis aquí tengo lo que es hay que me choca me chocan los dos trípodes. Aquí tengo lo que es la parte plana y aquí tengo la parte del rodillo. entonces así podemos utilizar las dos zonas cuando queramos hacer trabajos pequeños tanto una zona como la otra. Vale, pues venga, acerco aquí un poquito la cámara y os voy a colocar el zoom a ver si se ve mejor, pero no creo que sea preciso. ¿Mm? A ver, por favor, cámara. Ven, ahí. Vale, entonces, la parte de las manos no os la muestro, pero os iré diciendo lo que voy trabajando con ellas. Entonces, podéis empezar hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde queráis. Yo voy a empezar trabajando de derecha a izquierda. Entonces, primero daré un par de vueltitas a punto. punto... Eh, a cruz, vuelta, cruz, ¿vale? Y así rematamos el principio como que remataremos el final. Entonces cogemos los dos primeros pares de la derecha y hacemos cruz, vuelta, cruz. Dejamos apartado el que hemos tejido la, al otro lado. El siguiente, cruz, vuelta, cruz. Ahora, como sabéis, al principio pues se mueve muchísimo. Cruz, vuelta, cruz. Que luego tendremos que ir pues regulando la longitud de cada uno. Cruz, vuelta cruz. Cuando en algún momento queráis ver el trabajo con las manos, me lo decís, ¿eh? Nuevamente, cruz, vuelta cruz. Y esto lo vamos a hacer pues con todos los pares. Cruz, vuelta cruz. Y seguramente también en otro momento prepararé el picado para hacer un colgante a conjunto. Estoy estirando de los pares de la derecha para que se me igualen. A la cruz, vuelta cruz, ¿vale? Y aquí, uy, he estirado demasiado y se me ha venido todo el par del otro lado. Y aquí, al filito, filito, debajo del otro, del otro bolillo, coloco el alfiler, al filito, filito, ¿vale? Para dar dos vueltitas a punto entero para de esta forma que quede bien seguro el punto. ¿Mm? Ahora, sin vueltas ni nada, en esta parte, ni vueltas ni nada, a ver que aquí me han pasado. Ay, es que lo he sacado del alfiler. Espera, chicas. Que lo he sacado del alfiler. Voy con miedo porque acabo de pintarme las uñas hace un momentito. Ahora están tiernas y con los alfileres. Ay, por favor. Claro, como tengo la cámara en medio, no veo bien dónde tengo el puntito. Ahí Vale. Entonces también los bajo mucho para que no os molesten demasiado. Entonces, aquí ahora vamos al par de fuera, dar dos vueltitas. Y al de dentro, una. Y hacemos cruz, vuelta, cruz pensamos vale, un poquito y yo aquí en la base, mira que os muestro. Aquí en la base tengo colocados unos alfileres y voy dejando colgar los pares según los voy trabajando, los voy dejando caer hacia estos alfileres y así me sujeta y no se me va moviendo. Ahora, el siguiente, igual cruz, vuelta cruz, que tengo que igualarlos porque hay unos muy largos, otros muy cortos. Un segundín, este lo, lo acorte un poquito. Porque está buff de largo, madre mía. Ahora el siguiente par, cruz, vuelta, cruz. El siguiente, cruz, vuelta, cruz. El siguiente, cruz, vuelta, cruz. Y lo vamos tensando un poquito para que ya nos vaya quedando aquí cerradito. Siguiente, cruz, vuelta, cruz. Y vamos por el último. Hacemos cruz, vuelta y cruz. Listo, y ahora vamos a colocar aquí nuestro alfiler, ahora ya sí, en el primer puntito que tenéis del picado, ¿vale? Ahí en el primer puntito colocáis el alfiler. Ahora iniciamos eh, eh, la vuelta haciendo ya que nos vayan quedando las, uh, las vaguitas, la, los nuditos hacia el exterior. ¿Mm? Entonces, para eso lo que hacemos es dos vueltas. Al bolillo exterior, una, dos y una al que está adentro, ¿vale? Ahora, en el primer punto hacemos cruz, vuelta, cruz, entero. Pero en los siguientes vamos a trabajar a medio punto. Por tanto, cogemos el siguiente par y solo hacemos vuelta, cruz. Siguiente par. Y solo hacemos. Ay, vuelta, cruz. El siguiente par y hacemos vuelta, cruz. Por tanto, en ningún momento os hablo de guía. Porque el guía se va perdiendo. ¿eh? Cuando trabajamos a medio punto, el guía se pierde. Por eso mmm, llenáis todos los bolillos igual. Que por cierto, para esta labor, yo con una media abrazadita he tenido suficiente. ¿eh? Venga, hacemos vuelta, ahí, sí, vuelta cruz. Y ahora, en el último punto, que por cierto lo voy a igualar un poquito, en el último punto hacemos dos vueltas al de fuera, una al de dentro. Y cruz, vuelta, cruz, punto entero. ¿Vale? Para que nos vaya quedando la vaquita esta. Y nos vamos al siguiente punto que tenéis. Y ahora, para cerrar este alfiler, dos vueltas al de fuera, una al de dentro y cruz, vuelta, cruz. Tensamos un poquito y así se nos van formando las vaquitas exteriores, ¿vale? Esos, esos nuditos. Ahora, el resto a, a medio punto. Por tanto, vuelta, cruz vuelta cruz siguiente vuelta cruz este está muy desigualado lo voy a igualar un poquito Así que está muy desigualado. Ahora normal vuelta cruz siguiente vuelta cruz y el último cuando llegamos al último dos vueltas al exterior una al que sale al que nos viene por el tejido y cruz vuelta cruz. ¿Vale? Tanto al principio como al final de los bordes hacemos punto entero, cruz, vuelta, cruz. A ver, que aquí no me salte ningún alfiler, no. Ahora, para entrar, dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta, cruz. Y cerramos, tensando bien un poquito para que nos quede bien. Ahora, el resto medio punto. Por tanto, vuelta, cruz. El siguiente, vuelta, cruz. El siguiente, vuelta, cruz siguiente vuelta cruz el siguiente vuelta cruz y ahora nos vamos al último a ver que este lo igual un poquito a ver si luego conseguimos llevar el trabajo más o menos igualadito llegamos al último dos vueltas al exterior una al interior y cruz vuelta y cruz vale aquí no podemos hacer ni pie ni caminito ni nada porque es un trabajo muy pequeñito ¿eh? Venga, después te de he puesto el alfiler, dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta, cruz. Ahí lo tenemos. Igual los bolillos, nuevamente, todo vuelta, cruz, vuelta, cruz, medio punto. Siguiente vuelta, cruz, hoy se me ha caído. A ver, a ver, por favor, por favor, no te líes. Hacer a vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz. Vuelta cruz. Y el último, dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta cruz. Subimos bien hacia arriba, cogemos y colocamos nuestro alfiler. Tensamos bien, ¿eh? y aquí también podemos hacer así para que los puntos se nos vayan quedando en su sitio. Dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta cruz. Y nuevamente el resto, uy, que tiro la mesita. El resto a medio punto, pues vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz. Y ahora el último, hacemos dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta cruz. es Y así vamos formando el trabajito. Es súper sencillo, ¿eh? Dos vueltas al exterior, una al interior y cruz, vuelta, cruz. Ahí estamos. Cogemos el siguiente y ya medio punto, cruz. Ahí, voy, que ya quería yo hacer el punto entero, se me van las manos. El medio punto, vuelta, cruz. El siguiente, vuelta, cruz. El siguiente, vuelta, cruz. El siguiente, vuelta, cruz. Siguiente vuelta, cada uno, claro, cruz. Y el último, dos vueltas al exterior, uno al interior y cruz, vuelta, cruz. Subimos, ponemos el alfiler, tensamos un poquito para que ya se vaya quedando la rundita bien hecha. Y nuevamente, dos vueltas al exterior, uno al interior y cruz, vuelta y cruz. Tensamos bien tensadito, igualamos los bolillos. Nuevamente todo a medio punto, pues vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz. El último punto, a ver que igual esto un poquito. O claro, como se va perdiendo el guía y un, un par va trabajando más que el otro, pues se va cortando. El último, dos al exterior, uno al interior y cruz, vuelta y cruz. Ahora si queréis os puedo enfocar también el trabajo que hacemos con las manos para que veáis cómo lo hacemos. Ahora lo moveré. Dos vueltas al exterior, uno al interior y cruz, vuelta, cruz. Tensamos un poquito y dejamos caer el alfiler. Mira con las manos, a ver, lo traemos para acá. Ay, mira, voy a quitar el zoom y lo mismo se ve mejor con las manos estoy aquí igual un poquito veis que se van acortando y los alfileres aquí van estupendos veis porque va apoyándose los, los los bolillos con las manos hacemos vuelta y cruz pasamos para aquel lado siguiente vuelta y cruz pasamos para aquel lado siguiente vuelta y cruz veis hacemos vuelta y cruz Siguiente, vuelta y cruz. Y ahora ya nos toca el último. Lo cogemos dos vueltas a este, una al otro y cruz, vuelta y cruz. Tensamos un poquito para arriba y ahí está. Tensamos dos vueltas, una, cruz, vuelta, cruz. Ahí. Estoy trabajando, ahora os lo muestro. Un, un hilo de seda que compré hace un par de años en Marruecos, ¿veis? Es un hilo de seda precioso que yo lo compré para hacer bordados a mano, ¿eh? Para hacer bordados a mano, porque también he hecho algo a crochet con ellos, ¿ves? Que es un hilo finito, 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 pero tiene un brillo impresionante. Son unos hilos de seda de, de, de cactus, de yuca, que fabrican allí en Marruecos. Y tienen un brillo y mirar qué brillo tiene y este brillo eh, no, no se pierde cuando lo estamos manipulando además tiene la ventaja de que cuando terminamos la labor y hacemos los nudos pasándole un poquito el encendedor se queda muy sellado y así mmm, no tenemos ningún peligro de que se nos vaya a deshacer la labor vale que por cierto este fin de semana vuelvo a ir a Marruecos me hago una escapadita. Y a ver si lo consigo en color blanco y en color negro, que la otra vez no lo pude comprar en blanco y en negro, solo pude traer colores. Y a ver si esta vez lo consigo, ¿vale? La última vez que fui me traje de, de poliéster, otros hilos de poliéster que tengo aquí al lado, que los traje para hacer trabajos de ganchillo, de crochet, mirar qué, qué, qué brillo. ¿eh? Pero estos, um, para el, el, los, el encaje de bolillos, no sé yo, porque tiene, ¿ves? Como una pelusita. Eh, y eh, no, no termina de gustarme demasiado. ahora ya la he liado. Se me ha enrollado un bolillo por aquí por el hilo. A ver un segundito. Oye, 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 oye. Oy. Si ¿Sí consigo quitarlo. A ver si ¿sí está por aquí. Sí, ya lo he quitado. Muy bien. Venga, pues no me enrollo, que si no luego los tutoriales se alargan muchísimo. Entonces, estábamos aquí. ¿eh? Hacemos vuelta ambos y cruz vuelta y cruz. Hacemos vuelta y cruz. Vuelta cruz. Vuelta cruz y en el último, el último que lo cogemos desde el exterior, dos vueltas, una y cruz, vuelta cruz. Pensamos hacia arriba y colocamos nuestro alfiler. Tensamos un poquito para que se vayan a su sitio. Dos vueltas. El exterior, una el interior y cruz, vuelta, cruz. ¿Veis que se van quedando uh, desigualados los bolillos? Pues nada, lo alargamos un poquito. Aquí está. Venga, vuelta, cruz. Vuelta, cruz. Vuelta, cruz. Es rapidísimo, ¿eh? Vuelta, cruz. Vuelta, cruz. Y el siguiente dos vueltas el exterior, una el interior, cruz, vuelta, cruz. ¿Vale? Pues vamos haciendo esto durante todo todo el trabajo y luego cuando vayamos a llegar al final del todo, pues ya vengo y os muestro cómo rematarlo, ¿vale? Venga, bueno, chicas, pues ahora nos vemos, sobre todo acordaros, al principio y al final dos vueltas el exterior, uno el interior y cruz, vuelta, cruz. Y el resto Medio punto, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, vuelta cruz, y vamos al último, dos vueltas, una cruz, vuelta cruz, y ponemos nuestro alfiler. Ahí está, y nuevamente tensamos un poquito para que se vaya colocando los puntos vale dos el exterior una al interior y cruz vuelta cruz venga pues continúo trabajando y cuando vaya llegando al final para el remate nos vemos hasta ahora bueno pues yo ya lo he tejido todo que como veis es nada es un momentito y mirar qué trama más bonita que ha quedado vale y como podéis ver ya he llegado a la última vueltita solo me queda un puntito aquí vale entonces ya he rematado a este extremo con cruz, vuelta, cruz y ahora me vengo ya hacia acá la última vuelta de medio punto. Entonces hacemos vuelta, cruz, siguiente vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí no sé si es que voy rozando con la tela. La, las uñas de los dedos es que se me hay las uñas las pieles se me van levantando todas ya digo no sé si es porque voy rozando con los dedos o qué venga al último punto dos vueltas al exterior una vuelta al interior y cruz vuelta cruz ahora ponemos el alfiler ahí aquí en el último puntito que tenemos a ver que no veo nada con la cámara tan cerca Ahí, lo noto porque como ya está picadito lo noto Hacemos dos vueltas, una vuelta, cruz, vuelta, cruz, y ahora ya esta vuelta toda a punto entero. ¿Vale? Hacemos vuelta a punto entero. Por tanto, hacemos uh, cruz, vuelta, cruz. Ahora tenía que cambiar el chip. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. El siguiente, cruz, vuelta, cruz. Siguiente, cruz. Cruz, vuelta, cruz y al final lo mismo, dos vueltas, una vuelta y cruz, vuelta y cruz. Bien, y ahora ya podemos o dar otra vueltita más a punto entero o da, ya dar por finalizada la labor, como queráis. Yo aquí, justo debajo de este alfiler, justo debajo del último que hemos puesto a este lado, colocamos este alfiler de aquí. ¿Vale? Y yo voy a dar una vueltita más a punto entero, o sea, dos vueltas, una cruz, vuelta cruz para que me quede como más rematadito. Entonces, en total doy dos a punto punto entero, perdón, no punto de lienzo. ¿Vale? Entonces hacemos cruz, vuelta, cruz. El siguiente cruz, vuelta, cruz y ya vamos tensando un poquito para arriba para que vaya quedando en su sitio. ¿eh? Así ya va quedando los puntos en su sitio. Y luego no tenemos que estar tensando tanto, ¿vale? Cruz, vuelta, cruz. Y el último ya. Ahora sí que no le voy a dar vueltas para que me quede rectito. Cruz, vuelta y cruz. Listo. Igualmente aquí vamos a colocar un alfiler para ahora ya rematar. Que lo colocamos también justo debajito del último que hemos puesto a este lado. Damos, no damos ninguna vuelta y hacemos... Cruz, vuelta y cruz. Y listo, ya tenemos nuestra labor finiquitada. Ahora, ¿cómo lo vamos a rematar? Pues vamos sencillamente a rematarlo haciendo nudos. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, voy a quitar el zoom para ver si lo vemos. Cogemos los últimos dos pares de este lado, ¿vale? Aflojamos un poquito el hilo de los dos de la derecha. Y cogemos primero el que está más en el centro. El que está más en el centro, cogiendo los dos del centro. Y hacemos una vaguita. O sea, hacemos aquí así. Pasamos el bolillo una vez y otra vez. Con los dos del centro. Y estos los apartamos. Ahora cogemos los otros dos que quedaban al lado. Igual hacemos una vaguita doble. O sea, hacemos un nudito y otro nudito. Lo apartamos. Ahora cogemos los otros cuatro pares, cuatro bolillos siguientes. Los cuatro bolillos siguientes, estos dos pares. Cogemos a los demás a la derecha, los alargamos un poquito para que nos facilite hacer la vaguilla, el nudo. Cogemos este, el dedo aquí y así creamos un círculo, ¿veis? Lo introducimos y hacemos un nudito. Y otro nudito, tensando un poco, pero no demasiado, para que el trabajo no venza hacia allá, ¿vale? El siguiente, cogemos y hacemos el nudito y el nudito, así, ¿vale? Ahora, los dos pares siguientes, lo mismo, los dos de la derecha, alargamos un poquito, cogemos los dos que están más en el centro, con el dedo hacemos aquí un arquito, lo introducimos y hacemos un nudito, y otro nudito. Apartado. Siguiente. Hacemos así. Introducimos un nudito. Otro nudito. Ok. Y ya los últimos dos. Lo mismo. Alargamos un poquito. Los dos de la derecha. Cogemos los dos centrales. El corto y el largo. Hacemos la vaguita. Hacemos un nudito. Y otro nudito. En los dos de los extremos sí que podemos apretar un poquito más porque tenemos los alfileres puestos. ¿eh? Entonces, ahora ya el último. Uno y dos. Listo. Ya tenemos nuestro trabajo finalizado. Ahora, sencillamente, lo que vamos a hacer antes de quitar los alfileres ni nada ¿eh? es cortar. Vamos a cortar, a ver dónde están estas tijeritas. Dejando un poquito de hilo todavía, ¿vale? Dejamos un poquito de hilo. Y como veis, sobra muy poquito hilo los ovillos, pero no podemos poner menos porque entonces todo el rato se nos estaría saliendo, uh, saliendo la, la labor, el hilo seguiría saliendo. Ahora quitamos nuestros alfileres, y vamos quitando. Podéis utilizar la uh, pata de cabra o bien directamente, ¿veis? Utilizáis la pata de cabra, os ayuda muchísimo porque así no os destrozáis las uñas tirando del alfiler, ¿vale? Entonces, esto es sencillamente ahí como un huequito, ¿vale? Que yo al principio lo hacía con, ¿sabéis la, ah, lo que vienen las manicuras para quitar las pieles que salen? Pues con eso lo hacía. ¿Eh? Pero así os ahorráis eso, el tener que ir estirando de los alfileres con las uñas, sobre todo cuando hacéis labores que bajáis mucho los alfileres y tenéis que enganchillar o hacer cosas varias, ¿eh? Pues sobre todo en esos trabajos va muy bien, muy bien, muy bien la pata de cabra. Es con una mano vais sacándolos y con la otra los vais clavando en vuestro alfiletero. Y ya está, no hay más problema. Entonces, como son muy poquitos alfileres, ahora no corto, ¿vale? Porque es que luego a la hora de editar, uf, me da un palo de verdad. Tendré que editar, porque claro, lo estoy grabando en dos veces pero no tengo que estar ahí haciendo cortes, añadiendo y eso. Pues eso, lo que os comentaba, chicas. Pues este fin de semana me escapo un poquito a, a Fez, a Marrakech y ver ese encuentro. El hilo de seda blanco y negro o algún otro color que me guste y también uh, hilo de algodón. El último viaje que hice ya os he comentado antes que compré el hilo de poliéster que era de tamaño el equivalente al de veinte al, al número 20 de algodón, vale. Y en esta ocasión a ver si encuentro es eh, de algodón, de algodón directamente, porque claro, a ver, allí es mucho más barato. Luego lo meto en la maleta y cuando paso por la aduana, que pasan el escáner, se me quedan siempre mirando como diciendo dónde va esta con la maleta llena de hilo, sabes. Pero bueno, es lo que hay. Eh, por internet eh, no lo tienes en la mano, no sabes qué hilo es de lado de esa forma pues ya lo compro oye, y me sale mucho más económico porque además lo fabrican allí bueno aunque no lo fabriquen allí allí lo envuelven vale pues mirar ya tenemos aquí el eh, rematadito aquí al final tienes que tener más cuidadito para que no se os deshaga porque veis que sobresale entonces aquí al final tensamos un poquito más pero lo que os he comentado antes como este hilo me permite quemarlo no hay ningún problema porque no se nos va a deshacer ¿Vale? Ese es el, el de seda que os digo. Que lo mismo no es seda, es otra cosa. Pero bueno, yo lo compré como seda porque es muy brilloso. Ahora, cortamos bastante a ras, poquito a poquito, para no descoser la labor, no llevarnos el hilo. ¿Vale? Así, con mucho cuidadito. Y ahora, sencillamente, lo que hago es que cojo mi encendedor. Me pongo aquí la zona blanca. Le paso un poquito el encendedor. Y lo dejo fijado. ¿Veis que bien? Vale, entonces, este es nuestro uh, derecho de la labor. Este es nuestro revés de la labor. Ahora, lo que podéis hacer es, según el acabado que vayáis a hacer, pues nada, si vais a utilizar esto de aquí, pues esto lo dobláis un poquito, ¿vale? Yo ahora no lo voy a doblar porque voy a utilizar el otro. Lo metéis aquí dentro, cerráis esto con unos alicates y punto. Yo lo haré con... Este de aquí, el redondito que va al agujero directamente. Por tanto, centro en la medida de lo posible la labor así. Lo centro bastante. Incluso ahora podía darle un poquito de encendedor a los dos lados y se quedaría juntito. Miro de centrar el piquito de lo del pendiente lo máximo que pueda. Ahí está, ¿ves? Ahora ya... A ver, te voy a poner el zoom, que no lo he puesto. Ahora ya quitaría, um, perdón, pegaría aquí pues una piedrita o pegaría algo, ¿eh? aquí en el centro como hice con el azul, ¿veis? Aquí tengo pegado un estrés de estos que se ponen en las prendas, pues un estrés, un estrés de estos planitos, ¿veis? Pues pegaría aquí el estrés, que lo puedo poner igual así en y brilli, brilli o lo puedo poner en rojito que también tengo. Y queda, pues yo creo que monísimo, monísimo, monísimo. No me digáis que no. ¿eh? Es súper fácil. Podéis haceros los colores que queráis para complemento de vuestro, de vuestro vestuario, de vuestro outfit, o también para regalar, para vender. Mira, la podéis hacer para toda la familia, para navidades. Entonces miraré de hacer un colgante, también que queda así tubular. Sacaré el, el picado, sacaré el patrón. Y ya os digo, si queréis el picado, chicas, solo eh, decírmelo. Por, uh, por aquí, por los comentarios de, de YouTube, o bien me lo dejáis en el grupo de, de Facebook, Pepa Terrón, Crochet, ¿vale? O en el grupo que tenemos también de tejiendo y más, ¿eh? eh me lo dejáis que os lo pase, o os doy el, me dais el correo electrónico y os paso un PDF para que lo podáis imprimir. Y así os sale a tamaño natural, ¿vale? Al mismo tamaño que lo he hecho yo. Y nada más. Como siempre, pues eso, espero que os haya gustado. Ya veis que para nosotras las que estamos aprendiendo es una labor súper facilita, lo podemos hacer perfectamente y quedan preciosos, divinos de la muerte. Y nada, amigas, un abrazo grande, 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 grande y venga, animaros con los bolillos, que es realmente bonito. Un besazo, chicas.